¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal de GMBot Collector. Hoy volvemos con la temática de LEGO. Como sabéis, ya dijimos hace tiempo que queríamos ir introduciendo más vídeos sobre sets que teníamos en la colección para ir subiendo al canal contenido. Nuestro objetivo... Mmm, a ver cómo puedo decirlo, porque realmente hacer una review de cada set que tenemos... Es súper complicado porque estos sets pequeños, tipo el autobús noctámbulo de Harry Potter, eh, no son set con muchas piezas. Pero tenemos sets que son demasiado grandes y son muchas y con muchísimas piezas. Con lo cual, hacer una review sería enseñar partes de la construcción, no la construcción entera, como estamos enseñando hasta ahora. Y. También querríamos que fueran vídeos largos, así que esos grandes veremos a ver cómo podemos introducirlos en vídeo o cómo podemos hacer buenas reviews. Porque hasta ahora yo creo que está teniendo buena aceptación las reviews que estamos subiendo de sets. y nos gustaría seguir con esa cronología que tenemos de presentación, eh, construcción y después ver el set en detalle. Eh, no me entretengo mucho más, os presento el set y seguido iniciaremos la construcción y después haremos la review correspondiente. El set que tenemos en este caso, como os he dicho, es el autobús noctámbulo de Harry Potter, que es el set 75957. Del año... siempre me confundo en estas cosas... del año 2019, vamos, un set relativamente joven. No, Tres añitos, cuatro añitos, me va a hacer ahora. Que lo adquirí, yo creo que salió en verano, porque las oleadas de Harry Potter son es salir para verano, más o menos, principio de verano, y yo creo que esa misma Navidad lo adquirí. Y nada, poco más. Eh, os he introducido un poco cómo queremos hacer las cosas y cómo queremos que vayan siguiendo los vídeos, porque es cierto que hemos introducido muchos vídeos de cartas, eh, pero. Es que, claro, una vez que hacemos una apertura de, de una caja o de dos cajas, como estamos haciendo, sí es cierto que mmm, subimos los vídeos de cartas que. de aperturas que han sido buenas, que hemos sacado buenos hits y eso, pero es cierto que una vez abierto seis sobre, otro vídeo de seis sobre, otro vídeo de doce sobre, mmm, nos va a ser indiferente, ¿sabes? Porque van a ser las mismas cartas, solo va a cambiar lo del final. Entonces, yo creo que se vuelve algo. No aburrido, pero que ya es como ya has enseñado una vez lo que sale, no vayas a enseñar más veces. Entonces, yo creo que a partir de ahora, cuando hagamos aperturas de cartas, será para presentar la colección. Abriremos unos cuantos sobres y el resto lo dejaremos en plan para shorts, para que veáis lo que vamos sacando sobre por sobre o algunos sobres que hayan estado bien. Sacar, ¿qué te digo yo? Si sacas todas las alternativas o algunas alternativas, pues eso hace shorts siempre y cuando no lo haya sacado en una apertura que haya grabado al inicio, está claro. Y dejarlo así, para que no sea tan pesado un vídeo largo y solo abriendo sobres cuando ya hemos subido otro y se saben la, ya las cartas. Así que nada, eh, no voy a hablar de eso porque estamos hablando de, de Lego, <laughs> en este caso de Harry Potter, que es la temática Wizarding World. El vídeo que subí anteriormente era también la temática de Wizarding World, pero era de animales fantásticos, que eran los dos únicos sets de animales fantásticos que había salido. Se me olvidó comentar que en animales fantásticos realmente hay tres sets. Por, bueno, tres sets. Sí, uno de ellos son los dos que presenté y otro sería el de Lego Dimensions. Que si no sabéis qué es Lego Dimensions, pues básicamente eran sets de Lego que, se, que los personajes eran avatares que se podían usar en el videojuego. No sé para qué era, para Xbox, para Play, podía ser también. No recuerdo ahora para qué consolas era LEGO Dimension, si solo era para Play o para Xbox o para alguna más. No me acuerdo. Pero bueno, que eso es el LEGO Dimension. Y no me entretengo mucho más. Vamos a ir a la construcción y después analizamos el set en detalle. Bueno, comenzamos la construcción. Una vez terminada la construcción, tendríamos esto, el autobús noctámbulo, que como podéis ver, está muy muy bien conseguido. ¿Veis? Hasta su matrícula, su denominación y sus letreritos por todos lados. Decir que este set es una reedición de los sets 4755 y 4866. Y también hubo una polivaca, que es como una mini construcción. Aparte, no sé, porque no recuerdo bien si salía en el calendario de viento de este año o en el del año pasado. Pero en uno o dos también salía como una mini recreación del autobús. Pero vamos, es eh, una cosita, no es más grande que esto. Una cosita muy, muy pequeña. Es eh. incluso más pequeño que una minifigura. Pues eh, el autobús que hicieron para ese calendario de viento. Set de... El set del que estamos hablando, como hemos dicho en el inicio del vídeo, es el set 75957, que consta de 403 piezas. Para 403 piezas, la verdad es que es una construcción bastante chula, pero hay que ver también que las piezas son bastante grandes. Con tres minifiguras que después veremos a detalle. Y por ahora vamos a empezar enseñando el exterior del autobús, que ya creo que lo hemos enseñado. En el interior, pues tenemos tres niveles, por así decirlo. Si levantamos esto de aquí, si levantamos esto de aquí, pues tenemos la parte superior del autobús en el que nos encontramos este, este brick serigrafiado, cosa que se agradece porque hace ya de vez en cuando vienen, pero hace ya bastante tiempo que Lego. Solo pone pegatinas. Y la verdad que ser así, con piezas serigrafiadas se agradecen bastante. Esta pieza que ha sido impresa hasta la saciedad, porque viene muchísimo sets, y como veis, y como podéis ver, a ver si se ve bien, es la portada del diario El Profeta, El Chico que Sobrevivió. Que los que hayáis visto las películas, sabéis perfectamente qué periódico es vamos a dejarlo por aquí dentro a ver si quiere ahora después nos encontraríamos con un nivel al abrir esto nos encontraríamos dos niveles nos encontraríamos aquí un asiento en el que habéis visto que se ha caído Harry Potter minifigura que vamos a dejar por aquí que ahora analizaremos si se quiere poner bien, sino que se caiga. Y encontramos una cama. Como podéis ver, se abre y se desliza. Para recrear el movimiento que había dentro del avión durante, uy, de, del avión del autobús durante la película. Y la lámpara que se balancea también. Y dentro, pues podemos encontrar esta publicidad al diario El Profeta. También podemos encontrar la cabina del conductor en el que podemos ver a su inseparable compañero. ¿Veis? La cabeza esa que no dejaba de moverse. Y un volante. La cabeza esta que se mueve si la giramos. Que no se traquetea tanto. Por aquí atrás se podrá. Es que me cuesta hacer porque tengo los dedos tan enormes. Tampoco quiero cargar el Y vamos también a sacar al chofer. Vamos a dejar por aquí para ahora verlo en detalle. Y también tenemos esta zona de atrás del autobús. En la que podemos ver. ¿Cómo le diríais a este? Es que a mí no me. monitor de autobús. No, sí, vamos a ponerle monitor de autobús. Que va aquí enganchado que junto al conductor es una de las minifiguras exclusivas del set. Como veis, también tiene una entrada por aquí el autobús. Bueno, visto el autobús en detalle, procedemos a las minifiguras. Vamos a empezar por esta de Harry Potter, que esta se ha hecho en innumerables sets. Como podéis ver, aquí tengo las instrucciones y nada más en estas instrucciones podemos encontrar esta minifigura en tres sets. En el set de la cabaña de Hagrid, ahí lo estáis viendo. La minifigura es. En el set del espectro patrón también la estáis viendo la minifigura ahí. Estos serían los otros dos de la oleada. La, la primera prueba del Cáliz de Fuego, que es contra el colacuerno húngaro. Y en la torre del reloj. Que si juntáis los tres tendríais, junto con el Gran Comedor y junto con el set del Sauce Boxeador tendríais una especie de diorama de Hogwarts, al que hay que añadir una última construcción, que es la torre de astronomía. Como veis por aquí la, se ensambla las distintas partes del castillo y crearíais como una especie... De, si después miráis por detrás, pues estarían todas las escenas de la película, recreadas por detrás en diferentes mini construcciones. Como he dicho, esta minifigura tampoco la vamos a dar mucho más tiempo porque es eso. Salen muchísimos sets de... Harry Potter. Vamos a dejarla por aquí. Después iríamos con el chófer del autobús, sin seguir en las piernas ni en los brazos, solo en el torso y con la calva. No tiene cara secundaria. Y por último la figura del monitor Azafato. Asistente, ayudante del autobús que se llama Stan Shumpai o Shumpai o Shumpike como queráis llamarle. La minifigura para mí es la mejor del set. Con la gorra, esta. no tiene doble cara tampoco, como podéis ver. Eh, ni serigrafía en las piernas ni en los brazos. Solo parte trasera y torso. Y como podéis ver, lleva una cámara colgada al cuello. Que es plateada. Y que la verdad que si lo pone al traslu brilla un poco. La verdad que está bastante chula. Y también aquí atrás del autobús, pues lo que iría sería la maneta de Harry. Que iría aquí atrás. Aquí en este compartimento y nada se compone de una barrita de chocolate una carta o el billete del autobús y por último esto que no sé qué es la verdad que no sabría qué decirte si es una pócima si es una bebida si es un... no sé una especie de lámpara de esta de linterna que no es tampoco y con todo esto ya quedaría ya quedaría más que hecho la review del set. Set del autobús noctámbulo. Que los que seáis seguidores de las películas de Harry Potter, pues debéis saber que sale en El Prisionero de azkaban en la tercera película. Y, y ya está, porque no sale, yo creo que no sale ninguna película más de, de Harry Potter. Ya vamos a ir acabando la review del set con los tres personajes, el autobús, que la verdad es una pasada de set y a mí me encanta. Desde que lo sacaron, me lo compré, vamos, me lo compré a pocos meses de salir, porque desde que lo vi me encantó y este tiene que ser mío. Al igual que todos los sets de Harry Potter, porque yo me caracterizo por coleccionar todo lo que puedo de Harry Potter de Lego. Y tengo casi todos los sets de las dos primeras oleadas, los tengo todos. De la siguiente me faltan más. Pero que es, que es lo que congrega la principal parte de mi colección de Lego. La colección de Harry Potter. Y poco más que comentar. Que si os ha gustado este vídeo dejéis un buen like. Que compartáis el vídeo para que así podamos seguir llegando a más gente. Y por supuesto suscribíos. Para que así podamos ir llegando también a más gente. con Que nuestros vídeos tengan más difusión. Y comentad lo que os gusta del set, lo que no os gusta, todo. Me da igual que no sea del vídeo o que sea de otros vídeos, pero comentad que por lo menos tengamos un buen feedback de lo que os va gustando. Y también para nosotros saber cómo va evolucionando el canal. Bueno, que espero de nuevo que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en próximos capítulos del armario de los Legos. Un saludo.